Espero que estéis muy muy bien. Esto cuesta, ¿eh? Hacía ya días que no. Que no hacíamos estas cosas. Entonces me cuesta un poquillo. La verdad es que ponerlo todo, ¿eh? Y lo que estoy observando también es que. Que me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Estamos llegando ya al final eh, de este trimestre o cuatrimestre. Y bueno. Ya sabéis que la semana pasada, la anterior, bueno, entre el resfriado, <coughs> que todavía... A ver, es, es, parece como si fuera alergia. Lo malo es que estamos los cuatro aquí en casa igual. ¿eh? Pero no, no es, es... Ha sido flojillo. Flojillo, pero, pero que está ahí. Está ahí. Y ahora no está, pero sigue un poquito. ¿eh? Pero es nasal y todas esas cosas. O, o sea que no... no... Parece que sea lo que lo que, no, lo que, lo que muchos tienen, ¿no? Eh, bueno, pues eso, fantástico. Que espero que estéis muy muy bien. Que no sé qué voy a hacer en Navidades. No sé si parar y descansar 15 días sin no hacer nada. O ponerme a trabajar como un cosaco. Entonces, yo creo que vamos a hacer. Eh, pues lo que vosotros queráis. Así de claro, si. Si hay gente con exámenes después de Navidades que desean que haya muchas clases y que comparten con mucha gente que hay un profesor dispuesto a darlas, ¿eh? con temas, ya os dije, de derivabilidad y continuidad funciones de funciones de una variable y cuestiones de esta, álgebra lineal, ejercicios y tal, pues oye, eh, nos ponemos a tope. Pero, claro... Hay que... No va a estar aquí eh, los de siempre, que estamos muy, muy bien, pero que igual nos viene mejor descansar en, en Navidad. ¿eh? O sea que según veamos cómo está la cosa, ¿eh? pues haremos. ¿eh? Yo ganas tengo. Y si descanso, pues también, la verdad. O sea que según veamos. Eh, bueno, hoy mi idea era llegar a, a los mil integrantes del grupo de Telegram. Os he compartido por ahí el enlace. Está por aquí Pedro, bienvenido, que me estaba diciendo, hola, Juan, Juan, Juan. Pues sí, Pedro, estoy por aquí. Juan eh, Molinas también, que se ha puesto en primera fila Pedro, eh, Juan ahí a, a detrás, María Inés Espinosa, saludos. Y José Domínguez, buenas Raimundo, que ya lo tengo también por aquí, eh, aquí apoyando en el, en el Google Meet. Ángeles Díaz, Vitiero, que pregunta si llegaremos a la parte de curvas. Eso es más geometría que álgebra lineal, ¿eh? No, esto va a ser más básico. De hecho, ya estamos terminando el curso, lo único que vamos a hacer, después es una pasada, volver al principio, vamos a ver espacios vectoriales, un poco de matrices y de. y de. matrices y de. polinomios. Y quizás si después queréis, pues a lo mejor algún teorema de isomorfía, alguna cosita de esas, podríamos ver, demostrar los teoremas de isomorfía. Podemos ver también un poquito de espacio vectorial dual. ¿eh? Yo hace siglos que no lo veo, pero como ser concepto, pues es cuestión de ponerse a deducir aquí cosas y ya está. O sea que ya vemos. Brian, Juárez, saludos. Ismael Rioja, muy buenas noches. María Inés, Enrique. Ahí apoyando a Top Enrique, gracias. Eh... Tamara que quiere que trabaje. <laughs> Estoy un poco cansado, ¿eh? Porque anoche entregaba el libro. Ahora están ya en el proceso de edición. De edición y después corrección. O sea que eso ya está ahí. Pero la verdad es que no he parado, no he parado. No he subido vídeos al canal. Al otro sí, al de Yupai. Pero a los míos no he subido. No he subido porque había que revisar todo, que quede todo bien. Y ya veremos. Si yo me pongo a rezar. Vaya que surcan ratas después. Saludos, Zeta Argentina, Ale Ortiz, ahí a Chile. Saludos, eh, genial, Jordi Román. Me encanta que estés por aquí, Jordi Fidel Castro. Uy, ¿esto qué es? Hola, <laughs> hola, José Ramón Gutiérrez, Jenny. Saludos, Wendy desde Ecuador. Eh, ya estamos de todos los países, lo mejorcito de cada país, como a mí me gusta. <coughs> Wendy desde de Ecuador. Aplicaciones lineales hoy no, hoy tenemos que seguir con las clases. Sí, algo de aplicaciones igual llegamos ¿eh? de aplicaciones lineales porque vemos proyecciones ortogonales y simetrías ortogonales. Pero no sé si vamos a llegar. Eh, sí, vamos a hacer de espacios vectoriales de polinomios, pero hoy no. Juan, Fernanda, saludos y en el Blast toys. <laughs> Viene quemado en el Blastoise, dice de hacer un trabajo de aplicaciones lineales de diagonalización. Oye, pues, pues una forma de descansar, ¿eh? Adrián Solé, saludos. Hay que tener la foto de marcasol ¿no? ¿No es o qué? Y saludos a Perú, a Perú, Fidel. Y Luis Ángel, saludos también a Perú. Bueno, pues os voy a compartir el grupo de Telegram, ¿eh? que ya se ha unido Alex, a ver si se incorpora alguien más. Ya somos 975. Y estamos a 25 miembros de llegar a los 1000. ¿Eh? Ya os he dicho que es la forma de, de estar en contacto con toda la gente que rodea estos directos. Es estar en el grupo de apoyo de estos directos. Os paso por aquí el enlace, no os cuesta nada, y ahí vais a conseguir apuntes y un montón de cosas. ¿eh? O sea que por aquí lo vuelvo a poner todo. Ya si me equivoco, y saco alguna cosa, así. Ah, ese es nuestro grupo de Telegram. Queremos llegar a los mil miembros. Hola Alicia, ¿qué tal? Saludos. Tomás Manríquez desde Chile, Mario Vergara desde Colombia. Y bueno, bueno, pues lo dicho, a ver quién se me apunta más ¿eh? al grupo de Telegram o quién se nos apunta. Por ejemplo, ahora está intentando entrar Fernanda también. Genial, Fernanda. Magnífico, ¿eh? Fernanda, que está aquí en el en el directo 976 ¿eh? vamos a ver si hacemos la cuenta atrás y llegamos <laughs> genial jenny pues magnífico hay que picor de ojos mm, aquí en lo de dormir poco pues seguimos igual ¿eh? como que, es que es un grupo de telegram ismael tenéis que tener la aplicación de telegram telegram es como el whatsapp lo bueno es que no compartes el número de teléfono ¿eh? fernanda a ver si está allá pues no sé si lo ha logrado. Andrés López Martínez también se ha unido. 977, va que llegamos a los 1000. ¿eh? Que como eh, comenta Pedro Sempere, ¿eh? cuando lleguemos a los 1000 hay que hacer algo especial. Bueno, yo parezco punset, ¿eh? De aquí nada, cuando me crezca más el pelo por aquí, me hago así ¿eh? y hago el truco de toda la vida de. Los hombres de toda la vida, ¿eh? Se pasan el pelo de un lado para otro y ya tengo todo el pelo. Ah, pues entonces, Jenny, adelante que te esperamos por ahí, ¿eh? 977. ¿Alguien más? Que se apunte, ¿vale? Que no cuesta nada. Bueno, ahora después le pego un vistazo, ¿vale? Eh, vamos a ponernos ya con la clase nada más también se ha apuntado, o sea que somos ya en 978, ¿no? Perfecto. Nos quedan Ismael Rioja también. ¿Quién más apunta? ¿Alguien más? Vale. Bueno, voy a ir saludando eh, Brian XD, que te has escrito así, ¿eh? Imagino que eres Brian, que te has escrito con VRLL. -L. Bueno, bueno. Espera, vamos a saludar a, a Gran Raimundo. ¿eh? También tenemos a Dai, también, que se ha unido por aquí. Primero, Raimundo. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo vas? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Primero, Raimundo. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo vas? Espérate, ¿Todo que me estoy cumpla. oyendo por todos los lados. Espera, 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 que se me cumpla. Espera, 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 que se me cumpla. Ahora. Bien, Raimundo. ¿Cómo vas? Hola, profesor. ¿Sí se escucha? Sí, maravillosamente bien, como si te, se, te, tuviera, te tuviera aquí al lado. Todo bien, profesor. Sí, eh, vas siguiendo los cursos, veo en algunos comentarios y estas cosas, y bien, ¿no? Cogiendo nivel eh, con todo, ¿no? O sea, te estás poniendo fuerte, fuerte, ¿no, Raimundo? Sí, sí, digamos que los, lo veo doble. Uno aquí en los directos. Así, relajado. Muy bien. En, en lo que a veces, y ya eh, la siguiente ronda, pues ya es con mis apuntes, uh -huh. estoy ahora sí con cero distracciones, y... Estoy, ¿Y se entiende? Los, las sí. demostraciones por mí por sí. solo. Ya sabes que si hay cualquier duda, ¿eh? Eh, se pregunta y rápidamente estamos ahí resolviéndola. ¿Y cómo lo ves? ¿Va cuadrando todo bien? ¿Alguna sugerencia, algún cambio, alguna cosita, o...? No, hasta ahorita va todo muy bien. He visto que vamos arrastrando todos los conceptos que se han visto hasta. Sí. Se va aplicando. Y como usted ha dicho, no siempre los ejercicios es no alejarse de los conceptos. Y creo que eso me ha gustado mucho de, de todo este. Es la este, este. Las matemáticas son así. ¿eh? Eh, o sea, las matemáticas es concepto, cómo hacer las cosas, aplicar propiedades. Y después, claro, que en los ejercicios, pues tiene su camino que hay que seguir, que a veces no se ve. A lo mejor a partir del concepto, pero se explica, pero nunca uno abandona. Y entonces uno pues se da cuenta de que, ¿sabe? No es una cuestión mía, es una cuestión general del de, de aprendizaje de las matemáticas. Lo que pasa es que muchas veces se lleva eso a mecanizarlo todo y cabo, eso son... Así son los ordenadores, un ordenador lo hace todo, pero no entiende nada. ¿eh? O sea, al final son ceros y unos que están ahí, alguien lo ha programado, es el que sabe. Pues de eso se trata en, siempre en matemáticas. Y en cuanto al camino que llevamos, evidentemente yo ajusto, ¿vale? Y, y introduzco las cosas unas detrás de otras. Siempre estoy pendiente ¿eh? de que el camino sea adecuado, pero eso lo hace cualquier profesor de matemáticas. Y después, que, oye, que el camino que sigo no es que sea mío exclusivamente. O sea, yo me he basado pues, en las cosas que aprendí cuando me enseñaron en... Otras cositas de compañeros que me pasaron cuando empecé a dar clase. Lo que yo sabía, eh, lo que vas viendo por ahí, lo que vas aprendiendo, lo que vas modificando y además se quedan tus apuntes. O sea, yo creo que no hay nadie que diga esto soy yo y esto es mío original y tal. ¿Eh? Cada uno pues montamos las cosas y la verdad es que yo hay cosas que voy modificando y voy agregando y tal. Y me está viniendo muy bien. Eh, estos cursos porque me permiten pues ver ver si todo funciona o no porque a veces en clase pues la gente es más pasiva no en clase la gente es más pasiva y a lo mejor pues tú vas explicando y no te das cuenta pero la verdad es que aquí en YouTube y con la calma que tenemos tranquilamente en casa pues la verdad es que pero bueno eh, me alegra muchísimo ¿A alguien echarán falta mucho las flechitas os lo he dicho muchas veces ¿eh? Eh, pues cada uno tiene un perfil, ya sabéis que yo no soy mucho de flechitas, ¿eh? Yo soy más de axiomas, y bueno, cuando trabajas con espacios vectoriales de polinomios o, o otros espacios vectoriales de funciones, no hay flechitas, ¿vale? Entonces, claro, si te centras mucho en las flechitas, pues eh, igual después, cuando quieres abstraer todas estas cosas, pues necesitas flechitas y no ver las cosas, ¿eh? Pero bueno, es mi forma de ser como matemático, ¿no? Yo soy más de analítico, más de concepto, y bueno, eso es lo que quiero compartir. Evidentemente, si vosotros después vais a otro curso, veis lo que hace otro profesor, ¿eh? Buenos profesores, evidentemente, pues oye, puede ser un complemento maravilloso a este curso que estamos dando aquí, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿no? Juntar todas las perspectivas y estas cosas, pero bueno, cada uno es como es y hacemos lo que podemos y ya está. Pues fantástico, Raimundo, y muchísimas gracias por apoyar, ¿eh? ¿eh? Yo sé que esto os ayuda, pero vosotros me ayudáis a mí muchísimo, ¿eh? Lo que digo, ahora en Navidad, eh, yo si la gente está aquí, si quiere aprender, yo estoy seguro de que van a aprender mucho. ¿eh? Podemos hacer, hacer sesiones, evidentemente, hay días que hay que descansar. Podría descansar los 15 días, no pasaría nada. Yo no descanso desde que me fui a Canales por última vez, que fuese a ver en el año pasado, en Navidad. Yo no he tenido dos días seguidos de descanso desde entonces. Bueno, sí, cuando me fui a, a, a Portugal, ¿vale? Pero ahí estaba haciendo cosas, pero tenía que repasar el vídeo y eso. Si la gente, si hay boca a boca, si hay boca a boca, por favor, que hay mucha gente que necesita esto que estamos haciendo aquí. Por favor, habladlo con esa gente. Oye, que hay un profesor que estas navidades, pues puede ayudar. Pues oye, lo primero que vamos a hacer posiblemente es un, un directo épico de nuevo. Hicimos uno eh, donde veíamos, eh, si no recuerdo mal, espacios vectoriales y aplicaciones lineales. Eh, que ahí quedó, la verdad es que yo estoy muy satisfecho. Están funcionando, muchos de los directos siguen funcionando. Bueno, el directo que vimos de aritmética modular, eh, que no sé si recordáis que lo hicimos en julio, que yo dije, este igual lo quito porque como lo pongo en el libro, no sé qué", no lo he quitado. Pues oye, estamos teniendo eh, no muchísimas visitas, pero visitas con una media de tiempo. De visualización de ese directo de más de 40 minutos. Eso es una locura. Oh, tu aritmética modular, con el perfil con el que la vemos nosotros, pues no lo encuentras aquí en YouTube. A ver, eh, cualquier profesor de álgebra te lo va a contar así, como yo lo cuento, ¿eh? que no tiene... Aunque bueno, igual lo. es un poquito más complicado, ¿eh? Yo pues creo que, que ahí me he esforzado para hacerlo muy simple. Pero que, que, o sea, que estos directos, en principio parece que se hace el directo y después el vídeo se queda tonto, pero estamos teniendo directos que al cabo del tiempo están funcionando muy bien. Y este curso, igual. ¿eh? Eh, está empezando a haber vídeos de este curso con 8 o 9 mil visualizaciones, ¿eh? que en el directo han tenido 4 o 5 mil, pero que después tienen, oye, que cada día. Pues entra gente y lo sé o sea que fantástico. Muy bien, Raimundo, pues muchísimas gracias. Y después tendremos un poquito de tiempo para, para platicar. ¿eh? ¿Cuánto tiempo sin utilizar esta palabra tan bonita? Esperaos un segundo que me voy a poner también por aquí. A ver, vamos a mirar. Oye, somos un montón de gente, 81 personas por aquí. Eso va bien. Posiblemente tengo que ponerlo en, ahí en, 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 en esto que se pone ahí en, en YouTube, en las publicaciones esta, de hacer un directo épico con ejercicios de diagonalización y de producto escalar. ¿Eh? Eh, pondré una fecha y hacemos 7 8 ejercicios, como la otra vez, a ver qué tal va. Bueno, y en cuanto al grupo, cuánta gente se ha apuntado más. Pues 977, o sea que no hemos crecido, África también, a ver si llegamos hoy a los 1000, ¿eh? Animaos, que no os cuesta nada, que es gratis, ¿eh? Yo no digo que los que cobren esté mal, <laughs> Hay que, oye, hay que lucrarse, evidentemente, pues todos hacemos un trabajo y, y es normal, es normal, ¿eh? Pero bueno, esto es gratis, o sea que no, no cuesta nada y estáis ahí y os enteráis de todo y... y o sea que apuntaos ya al grupo ese, que es la fórmula, la forma de estar en contacto con todos. Joder, qué pastosillo que estoy. Evelyn, saludos, John Clinton, buenas, como me encanta eh, que la gente repita, Humberto Cortés también, que está por ahí. Y no veo que Juan Molina le haya dicho nada, ¿no? Sí, Humberto sí que le ha dicho <laughs> a, a Juan. Acordaos que tenemos que hacer una quedada y vamos a estar presentes físicamente Humberto y Juan Molinas, que lo sepáis y yo mismo. ¿eh? Que lo sepáis que eso va a llegar. Eh, Jiménez Treviño, Gerardo Aarón se ha puesto como en la lista de clases. Saludos ahí a México. Eh, profesor, saluda a mi amigo Luis Merino. Eso no tiene truco, ¿no? <laughs> Saludos a Luis Merino. Saludos a Colombia, Bernardo. Eh? Y ahora me queda decir una cosita. Vamos a saludar también a... Después lo digo, después lo digo. Eh? Sorpresa. Bueno, vamos a seguir. Mm -hmm. Vamos a poner esto, me lo preparo. Y aquí está. A ver si me acuerdo de los... Pegaos un segundo que estoy viendo. A ver si aparece la pantalla. Yo creo que sí, ¿no? Ahora. Perfecto. ¿Llevo un retraso en el directo? Yo no sé. Espero que vosotros lo veáis a buen ritmo. Bueno, vamos a repasar este tema. Todo lo que hemos visto. Eh, recordar que tenemos un espacio vectorial sobre R. O sea, lo que hemos dicho, un R espacio vectorial. Trabajamos aquí con R espacios vectoriales. Podríamos trabajar también con espacios vectoriales sobre C. ¿eh? Pero por simplificar, vamos a trabajar sobre R. Y bueno, pues un producto escalar eh, era una aplicación... Que denotábamos de esta forma, que está definido de V por V en R, ¿eh? tal que si tienes dos vectores U, V, pues el producto escalar te da un número real, que se denota de esta forma, y entonces se satisfacían eh, cinco axiomas, ¿no? Recordar que se resumían en que era una forma bilineal, simétrica, definida positiva. ¿Eh? El primer axioma era que si tienes primero, si queréis lo escribimos x más y por z, esto es igual a x por z más y por z. ¿Eh? Era una especie de distributividad. ¿Mm? La segunda era que si tenías alfa x por y, el alfa podía salir fuera. Tercera era la simetría, ¿eh? donde x y z eh, son vectores y alfa es un escalar. Tercera era la simetría, para todo x y perteneciente a v, la cuarta y la quinta en conjunto se decía que era se, esa forma era definida positiva, que producto escalar de x por x es mayor o igual que cero para todo x perteneciente a v y que producto escalar de x es igual a 0 si solo si que x es igual a 0 ¿eh? esto era bilinealidad simetría y esto definida positiva forma bilineal simétrica definida positiva ¿eh? estas dos pues para el módulo ¿Eh? No. Como esto es mayor o igual que cero, puedes calcular la raíz cuadrada. Recordar que la raíz cuadrada de eso es lo que es el módulo de un vector. ¿Eh? El módulo de un vector es la raíz cuadrada del producto escalar de ese vector por sí mismo. ¿Eh? Ya sé que el módulo, cuando trabajas con el producto escalar canónico, lo puedes escribir como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, ¿eh? pero en general esta es la definición. ¿Mm? Entonces el módulo pues, cumplía una serie de propiedades, ¿eh? por ejemplo, que el módulo de un vector es cero si solo si sí ese vector es cero, eso se sigue de esta quinta propiedad, y veíamos pues, eh, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. Bueno, antes habíamos definido lo que eran vectores ortogonales. Hay Pitágoras que lo escribo en minúscula, por favor. Teorema de Pitágoras lo que decía es que si tenemos V con un producto escalar, o sea, un espacio vectorial euclidio, eh, recordar que V con un producto escalar se dice que es un espacio vectorial euclidio, y si tenemos dos vectores U y V pertenecientes a V tales que U y V son ortogonales, recordar que U y V son ortogonales si cumplen que el producto escalar de U por V es igual a 0, entonces. Pues el teorema de Pitágoras dice que el cuadrado del módulo de la suma de estos dos vectores, que tienen que ser ortogonales, ¿eh? ¿Eh? eso es equivalente a que el teorema de Pitágoras se satisface en triángulos rectángulos. ¿Mm? Pues esta es la versión que tenéis del teorema de Pitágoras, que, que bueno, eh, si particularizáis, pues obtenéis el teorema de Pitágoras que conocéis en triángulos rectángulos. ¿Mm? esto se podía generalizar en vectores definíamos también pues lo que eran subespacios ortogonales veíamos que subespacios ortogonales eh, pues lo son si sí, solo si sí, eh, al considerar una base de una una base de otra multiplicar los de una base con los de la otra pues te, te quedaba cero todas estas cosas eh, veíamos también un concepto que era la proyección ortogonal ¿Mm? si teníamos V, bueno, antes habíamos definido lo que era el ortogonal, ¿no? Si teníamos, eh, con estas condiciones, con V, un espacio vectorial euclídeo un producto escalar, ¿vale? Y ese subespacio de V, ¡ay! Se me quedaba una demostración que no os la hice. Si eso después os la hago, ¿vale? Porque ya, ya la he pensado y ya, no la he mirado, ¿eh? <laughs> la he pensado. Lo que pasa es que no sale, es Gram-Smith la, la clave. Eh, bueno, eso que vimos también, el, el Gram-Smith, ¿no? El método de Gram-Smith para obtener, dada una base eh, de, un, de un espacio vectorial, obtener una base ortonormal asociada. Ahora lo comentamos porque vamos a utilizar Gram-Smith, ¿vale? Eh, bueno, si tenemos un subespacio, se definía lo ortogonal, ¿eh? como los vectores eh, u v tal es que al hacer el producto escalar de estos por todos los de V te queda, todos los de S te queda cero, se cumplía que ese ortogonal es, eh, es un subespacio de V, es el subespacio ortogonal de V, que ese interceptado, ese ortogonal es igual a cero y también se cumple que si V es finitamente generado, esto es lo que no me salió en la demostración, ¿eh? pero ahora lo he pensado tranquilamente y, y sale, pues se tiene siempre, que V es S, suma directa es ortogonal. Esto es muy importante. ¿Vale? Esto es muy importante porque si tú eh, ahora consideras un vector V perteneciente a V, entonces ese vector se puede escribir como un X más Y, donde X pertenece a S y Y pertenece a S ortogonal. Pues a este X. Se le llama la proyección ortogonal de VNS. Se denota así. Proyección ortogonal de VNS. Esto lo hemos visto ya con detalle en los otros vídeos. Si alguien se pierde, tiene que repasar las anteriores clases. ¿Vale? Y entonces, observa que si sustituimos eso ahí, pues se eh, cumple que V es igual a su proyección ortogonal más un vector donde ese vector pertenece a ese ortogonal. ¿Eh? ¿Lo veis? Entonces, si tú pasas restando el, la proyección ortogonal, esto sería i, ¿eh? que pertenece a ese ortogonal, y por lo tanto siempre se cumple que un vector menos la proyección ortogonal de ese vector en un subespacio siempre está en el ortogonal. Y esto está muy bien, ¿eh? porque eh, eso lo utilizamos, ¿eh? porque el otro día eh, definimos si tenemos un espacio vectorial euclideo, ¿vale? Como estamos trabajando todo el rato, ¿vale? Eh, si tenemos un espacio vectorial euclideo, si ese es un subespacio de V y V pertenece a V, entonces se define la distancia de V a S como el ínfimo de las distancias de V a W, Tal que W pertenece a S. La menor de las distancias de V a los vectores de S son lo que se define como la distancia de V en S. Y entonces se cumple que la distancia de V en S siempre es la distancia de V a la proyección ortogonal de V en S. ¿Eh? Esta es la propiedad que se cumple. Y esto es lo que vamos a trabajar ahora. <coughs> bueno, quiero recordaros también el método Gram-Smith ¿eh? para obtener, a partir de una base de un espacio vectorial, una base ortonormal asociada. ¿Mm? Eh, vamos a ver, vamos a suponer que tenemos V con un producto escalar definido en V, o sea, un espacio vectorial euclídeo. Y vamos a suponer que B es sub 1, es sub 2, es n, es una base de V. Vamos a poner más. Vamos a poner... Bueno. Ah, así, no pasa nada. Entonces definimos U sub 1, o sea, a partir de la base esta, obtenemos una base ortonormal asociada. U1 se define como e sub 1 partido en módulo de e sub 1. ¿Eh? Como tenemos un vector, dividimos por el módulo, eso es un vector unitario. ¿Eh? Y ahora, lo que se busca es una base ortonormal asociada a B. Después digo que va a cumplir esa base. Entonces, eh, imponiendo que sea una base ortonormal y además imponiendo una condición que ahora de enseguida pongo se obtiene que los vectores u sub i es esos que busco son los siguientes aquí w sub 2 pues s sub 2 menos s sub 2 u sub 1 u sub 1 y entonces siempre que calculas un w sub i haces pues el unitario eh, correspondiente W partido del módulo. ¿Vale? Esto lo sigues haciendo. Y entonces, supongamos que tenemos definido. Espera, que esto. Aquí. Hasta. U sub 1. Hasta. U sub i menos 1. Entonces, defines W sub i, Sería el E sub i menos E sub i U sub uno, U sub uno, y esto hasta hacer menos, ahora enseguida lo vamos a ver con el ejemplo, ¿eh? subí U sub menos 1, U subí menos 1. y entonces U subí es igual a W sub partido del módulo de W sub I. Entonces se cumple que P' eh, eh, igual a U sub 1, U sub 2 hasta U sub N es una base ortonormal de V y esa base ortonormal cumple. Que El subespacio generado por E1, E2, es sub eh, R coincide con el subespacio generado por U1, U2, R para todo R perteneciente a 1 hasta N. ¿Vale? O sea, el subespacio generado por E1 es el mismo que el subespacio generado por U1. Subespacio generado por E1 sub 2 es el mismo que el subespacio generado por U1 sub 2. Subespacio generado por S1, sub 2 sub 3 eso es igual al subespacio generado por U1, U2, U3, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa propiedad, ¿eh? imponiendo esta condición de que sea eso que buscamos, una base ortonormal, y además que se cumpla esta condición, es, imponiendo esas dos cosas, pues sale esto. Es una demostración, como si dijéramos, constructiva, que no solo te... Permite, eh, pues, demostrar que existe tal base, sino que además te dice cómo tienen que ser esos vectores, cómo es esa base. ¿Vale? Y bueno, para terminar, eh, simplemente quería deciros una cosita más importante, eh, y era, pues, Enrique lo va a, a recordar en un vídeo que grabamos hace poco, que os recomiendo mucho que veáis, eh, que dice que si las bases molan. Las bases ortonormales molan mogollón. Las bases ortonormales tienen una cosa muy muy interesante y es que eh, a la hora de calcular las coordenadas de un vector respecto a una base ortonormal, pues se puede hacer muy fácil evitando tener que resolver el sistema. ¿eh? Tú sabes que si tienes una base normal eh, en un espacio vectorial, vamos a suponer tenemos un espacio vectorial euclídeo ¿Vale? Si b es sub 1, es sub 2, es sub n, es base de v, entonces si tú ahora te consideras un v perteneciente a v, para calcular las coordenadas de v respecto a la base b no tienes más remedio que es escribirte ese vector como combinación lineal de los vectores de la base B y calcular los escalares. Sistema y obtienes alfa sub 1, alfa sub 2, <coughs> ¿vale? Sin embargo, eh, ese mismo concepto, las coordenadas se definen así: lo que pasa es que cuando tienes una base ortonormal, ¿eh? si B', vamos a suponer que es eh, U sub 1, U sub 2, U sub N. No te hace falta resolver el sistema para obtener las coordenadas. ¿eh? Y eso es muy fácil de demostrar y lo demostramos. ¿eh? Si tú quieres calcular las coordenadas, esas coordenadas directamente sabes cuáles son. Si esto es una base ortonormal de V. Esto es muy fácil de demostrar. Esas coordenadas son: pues alfa 1 es el producto escalar de V con U sub 1. Y esto con U sub 1 más y esto lo vamos a explotar inmediatamente. O sea, puedes obtener las coordenadas sin resolver ese sistema. Y bueno, fijaos que claro cuando tú calculas las coordenadas a partir de esta expresión y de resolver el sistema, es como si tú eh, tuvieras interrelacionadas eh, esos coeficientes, los alfa, subis, eh, todos están relacionados. Sin embargo, cuando tienes una base ortonormal, es que puedes calcular esto sin necesidad. De, puedes calcular el, esa coordenada, que, de, de, o sea, ese coeficiente del U1 sin necesidad de conocer quiénes son estos. Y eso es muy interesante. ¿eh? Por ejemplo, para calcular proyecciones ortogonales. ¿Mm? Y eso lo vamos a explotar inmediatamente, ¿vale? Bueno, decir que esta propiedad que os he puesto aquí, aquí se utiliza el teorema de Pitágoras para demostrar eso. ¿eh? Para demostrar que la distancia de V a un subespacio es la distancia de V a la proyección ortogonal de V en S. Se utiliza el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Y esa demostración la hicimos el otro día. Pues yo ahora lo que voy a hacer es dos ejercicios. Dos ejercicios. ¿eh? El primero lo voy a hacer rápidamente, aprovechando esto de aquí. Y el segundo lo voy a hacer aprovechando eso de ahí. Y también como si no supiéramos eso. ¿Vale? Ahora veréis. ¿eh? Y alguien dirá... Eh, ¿Por qué lo haces de dos formas? Con hacerlo con una no sobra. Claro, sobraría si el objetivo fuera eh, encontrar el resultado del ejercicio. Pero como aquí de lo que se trata es de aprender, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que aprendáis mucho más. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos al ejercicio. El primero, me lo voy a inventar. Se tenía pues no he puesto ahí, pero vale. Eh. Vamos a considerar. ¿Esto que ha pasado aquí? que tengo que ponerle un poco más... Espera, no. Pongo esto, esto que es zoom. pero que vamos aprendiendo poco a poco. Pues entonces le tendré que dar aquí. ¿no? A ver si ahora se ve bien. No me acaba de gustar tampoco. <coughs> Ah, es la, eso, tú. Vamos a considerar, a ver, R3 con el producto escalar canónico. Esto que vamos a hacer aquí, cuando trabajemos con espacios vectoriales de polinomios, lo haremos eh, también con otros productos escalares, eh, trabajando con un espacio vectorial de polinomio. Y aquí vamos a considerar S el subespacio generado por el vector 1, 1, menos 1. Y vamos a considerar el vector, pues no sé, 1, 2, 1. Y vamos a calcular la distancia de VS. Bueno. La distancia de V a S es la menor de las distancias de V a vectores de S. Si V perteneciera a S, ¿eh? si querés, lo ponemos ahí. Si V pertenece a S, pues la menor de las distancias de V a vectores de S sería la distancia de V a V. ¿eh? Entonces tendríamos que la distancia de V a S sería 0, porque coincidiría con la distancia de V a V. ¿Mm? Bueno, recordar que la distancia es el módulo de la resta de esos vectores, ¿bien? Ahora después lo vemos. Bueno, en este caso yo ya he cogido para que este vector, este V no pertenece a S. V no pertenece a S porque no es proporcional al vector que genera S, ¿vale? Bien. Entonces, para calcular esta distancia nosotros sabemos que esta distancia coincide con la distancia de V a la proyección ortogonal de V en S. Entonces el primer paso va a ser obtener esto de aquí. Entonces bueno, recordar eh, que para calcular la proyección ortogonal pues lo que se hace, eh, por definición lo que se tendría que hacer es expresar v como suma de s con eso ortogonal. Esto se cumple siempre que v sea finitamente generado. Entonces, nuestro vector, ¿eh? en este caso es R3, ¿vale? Escribirías R3 como suma de S con S ortogonal. Entonces, te coges el vector V, lo pones como X más Y, donde este pertenece a S y este pertenece a S ortogonal. Y entonces, la proyección ortogonal sería eso de ahí. Bien. Vamos a poner si queréis, en vez de ponerlo así. Me voy a utilizar X, ¿sí? V1. La proyección ortogonal es esta parte de aquí. Bien. Yo no lo voy a hacer así. ¿eh? Esa es la definición y va a ser eso lo que vamos a hacer. Pero en el próximo ejercicio sé sí que lo voy a hacer así. Lo voy a hacer como si yo no supiera nada. Mira, rápidamente. Está claro, sabemos que ese viene generado por el 1, 1, menos 1, valga la redundancia, que ¿eh? algo tengo arriba. O sea, ya tenemos un sistema generador. ¿eh? Yo muchas veces eh, pongo un subespacio así y digo, dime un sistema generador, y la mitad de la gente no sabe decirme que es un sistema generador. Si ese es el subespacio generado por 1, 1, menos 1, pues un sistema generador es el 1, 1, menos 1. Observa que este vector es distinto de 0, 0, 0. Como es distinto de 0, 0, 0, esto implica que el conjunto formado por el vector 1, 1 menos 1 es un sistema libre. Un sistema libre que genera S, ¿no? Ese sistema libre genera S. ¿Eso qué es? Una base. Entonces, fijaos que la dimensión de S es 1, porque tenemos una base formada por un vector. La dimensión de R3 es 3. Entonces, como 1, 1 menos 1 es un sistema libre, Existe una base de R3 que contiene a esto. Como eso es un sistema libre, tú puedes completar ese vector hasta llegar a una base de R3. O sea, completar es que tienes ese vector. Y ahora completarías con dos vectores: E2 y E3. Por ejemplo, no, no hace falta decir quiénes son E2 y E3. Pero, por ejemplo, esos vectores, tú quieres completar a una base de R3, pues te pone. Epa. Pues esos vectores que te pones serían, pues, completas con vectores de la base canónica. ¿Ya está? ¿Eh? Completas con estos dos. Esos dos, o los que te dé la gana, 0, 1, 1, 0, 0, 1 también. O 0, menos 1, 0, 0, 1, menos 1. También te sirve, ¿sabes? O sea que tienes múltiples opciones. Pero es que no me interesa saber ¿eh? quiénes son esos esos dos y esos tres. ¿Vale? Ahora. Base de R3. Vale. Repito. Tengo 1, 1, menos 1, un sistema libre. Un sistema libre que está contenido en R3. Lo ponemos aquí. Es muy fácil. Un sistema libre está contenido en una base. Es el teorema de la base incompleta, lo vimos al principio. Luego tú puedes completar ¿eh? Eh, hasta llegar a una base de R3. Como tienes un vector, simplemente añadirías dos vectores. Eso sabes que existe. En este caso, incluso sabes, pues vectores que cumplen eso. ¿eh? Tú completas siempre con vectores de la base canónica. ¿eh? Porque hay un resultado que dice que si tú tienes una base de un espacio vectorial. Y tienes un sistema libre, tú puedes completar este sistema libre hasta llegar a una base de todo el espacio vectorial con vectores de esa base. Entonces, ¿qué base tienes en un RN? Pues la base canónica. O sea que todo sistema libre de un espacio vectorial lo puedes completar con vectores de la base canónica hasta llegar a una base de todo el RN. Entonces, una vez que tenemos esa base, ¿vale? Mm -hmm. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, obtenemos una base ortonormal de R3 asociada a B. Esa base sería B prima U 1 U2, U3, ¿vale? O sea, yo tengo una base de R3, obtengo una base ortonormal. A ver, U1, ¿quién sería? Pues ya sabéis que U1 es igual a E sub 1 partido del módulo de D1. E Esto sería E sub 1, 1, 1 menos 1, y ahora el módulo de D1, e si queréis, lo calculamos aquí. Sería la raíz cuadrada del producto escalar de E sub 1 por E sub 1. Sería la raíz cuadrada del producto escalar de esto, pues sería 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1. Y esto te queda. La raíz cuadrada haces 1 por 1 más 1 por 1 más menos 1 por menos 1. 1 cuadrado más 1 cuadrado más menos 1 cuadrado. Alguien dirá, ya sabemos que el módulo de un vector es la suma de los cuadrados de las componentes. Eso es para el producto escalar canónico. ¿eh? Porque estás trabajando con eh, componentes que son coordenadas respecto a una base ortonormal. En general eso no es así. E incluso no. No, no. Cuando trabajas con una base ortonormal, sí. Entonces esto te queda así. ¿Vale? Tranquilos que el siguiente ejemplo va a quedar mucho más claro, ¿eh? Bien, entonces yo esta base ya sé que son. Esto, si queréis, racionalizamos: raíz de 3 partido 3, raíz de 3 partido 3 y menos raíz de 3 partido 3. ¿Vale? Y ahora me faltan los otros vectores, que son U2 y U3. Como esto es una base ortonormal, U2 y U3 son ortogonales a el primero. Luego, como son ortogonales a este, y este, U1, genera lo mismo que este de aquí, ¿vale? Después haré hincapié en eso en el siguiente ejemplo. Ahora no quiero machacaros mucho. Esto implica el generado por u sub 2 u sub 3 está contenido en ese ortogonal. Pero la dimensión de ese ortogonal es igual a la dimensión de R3 menos la dimensión de S. Y esto te queda 3 menos 1, que es 2. Y esto tiene dimensión 2. ¿Por qué? Pues porque estos vectores, ¿eh? como son miembros de una base, eso es un sistema libre. Luego de aquí llegamos a que ese ortogonal es el subespacio generado por U2 y U3. Entonces, tenemos que R3 es la suma directa de S con S ortogonal. S, pues, viene generado por este. O raíz de 3 partido 3. Raíz de 3 partido 3. El próximo ejemplo lo vais a entender, ¿eh? Mejor. Y ahora, suma directa. ¿Es ortogonal? Pues ese ortogonal viene generado por U2, U3. Pero claro, como esto es una base ortonormal, ya sabéis que para calcular el ortogonal de 1, 1 menos 1, yo tengo que escribirlo como 1 de S suma de 1 de es ortogonal. Esto es S y es ortogonal. Tú sabes que V es igual a una combinación lineal como estos, base de R3, una combinación lineal de esos tre de tres vectores. Pero como es una base ortonormal, pues tú tienes que eso sería V multiplicado por el... más esto por ese vector más v por u sub 2 u sub 2 más v por u sub 3 u sub 3 y entonces una vez que tienes esto tendríamos que la proyección ortogonal sería la parte en S. Por lo tanto, simplemente hay que calcular eso. Entonces, la proyección ortogonal de S en V sería el producto escalar de V. V me dicen que es donde está V. Mirar dónde está V. Dónde está v ¿eh? 1, 2, 1. Vuelvo a repetir que ahora lo entenderéis en el siguiente ejemplo. Y esto te queda. Eh, este por este, más este por este, más este por este. Eh, fijaros que te quedaría raíz de 3 eh, menos raíz de 3, se van, te quedaría. 2 raíz de 3 partido por 3, este producto escalar, si lo haces, es eso, por y menos raíz de 3 partido por 3, y esto te quedaría este por este, coma este por este, coma este por este. Eso sería, vamos a hacer aquí aparte 2 raíz de 3 partido 3 por raíz de 3 partido 3, esto es 3 por 3. Este por este te queda 3, 2 por 3, 3, 3 se va, 2 tercios. Esta sería la proyección ortogonal. ¿Vale? Y una vez tienes la proyección ortogonal ya calculas la distancia. ¿eh? Porque la distancia de VS coincide con la distancia de V a la subproyección ortogonal. Entonces esto, una vez que lo tienes... Vuelvo a repetir que ahora lo hacemos. ¿eh? Ahora con otro ejemplo. Distancia de V a S es la distancia de V, la proyección ortogonal de S en V. O sea, la distancia del 1, 2, 1 que sube ¿eh? a la proyección ortogonal, que es lo que hemos obtenido aquí. Y la distancia, pues ya sabéis que es el módulo de la resta. Y esto te queda, pues si haces esa resta, 1 menos 2 tercios, 1 tercio. 2 eh, menos 2 tercios se quedaría, eh, sería 6 menos 2, 4 tercio. Y 1 menos menos 2 tercios es 3, 5. A ver que no me haya equivocado. 1 tercio. 6 menos 2, 4. Y. 1 menos menos 2, o sea 3 más 2, 5. Esto sería la raíz cuadrada de 1 tercio al cuadrado más 4 tercios al cuadrado más 5 tercios al cuadrado. Y esto te queda raíz cuadrada de 1 noveno más 16 novenos más 25 novenos. ¿Qué te queda? Raíz cuadrada de. Uno más dieciséis, diecisiete, más veinticinco, treinta y cinco, cuarenta y dos, no menos, y ahora, pues esto es raíz de cuarenta y dos partido tres, esa sería la distancia. Pues fantástico. Muy bien. Si queréis os resumo un poco, como lo hemos hecho, voy a hacer otro ejemplo. ¿eh? Tenemos un subespacio, tenemos un vector y me piden que calculemos la distancia de v a de ese vector al subespacio. Ya sabéis que por teoría la distancia de un vector a un subespacio es la distancia de ese vector a la proyección ortogonal de ese vector en el subespacio. Luego lo que hay que hacer es calcular esta proyección ortogonal y una vez que la tengamos, pues esa distancia. ¿Mm? Para calcular esta proyección ortogonal, tú sabes que eh, R3, estamos trabajando en R3, ¿eh? claramente, R3 siempre, cualquier subespacio que tengas de R3, pues R3 es la suma de S con su ortogonal. Siempre que tengas un espacio vectorial finitamente generado. Cualquier subespacio es suma directa, eh, cualquier subespacio cumple que el espacio vectorial es la suma directa de ese subespacio con su ortogonal. Entonces, cualquier vector que cojas de R3, eh, por ejemplo, el V que tenemos aquí, pues se va a expresar como 1 ese más 1 de S ortogonal. Y entonces a ti lo que te interesa es calcular ese, esa parte en S, que es la proyección ortogonal. Una forma de hacer esto sería, calculas una base de S. Calculas una base de S ortogonal, las unes, expresas el vector V como combinación lineal de esa base y te quedas con la parte en S. Esa es una opción. Pero claro, si yo eh, eh, lograra escribir R3 como una base ortonormal con la parte de S y la parte de S ortogonal, calcular esta parte de S, pues lo podría hacer sin tener que obtener la parte de S ortogonal. Y eso es lo que hacemos. Entonces. Lo primero, yo tengo S que viene dado por un sistema generador, el 1, 1 menos 1. Y bueno, tenemos que es un sistema generador eh, porque genera S por definición de S. Es un vector distinto de 0, el 1, 1 menos 1, por lo tanto es un sistema libre. Un sistema libre que genera S, pues ya sabéis que es una base. Entonces, una vez que tenemos la base de S, pues tú dices, tenemos que la dimensión de S es 1 porque en la base de S tenemos un vector, la dimensión de R3 es 3. ¿Eh? Como esto es un sistema libre contenido en R3, existe una base de R3 que contiene ese sistema libre. Entonces, como la dimensión de R3 es 3, la dimensión de S es 1, pues necesitas dos vectores más. Entonces pues serán un S2 y un S3, que pueden ser perfectamente la, los vectores de la base canónica. Entonces, una vez que tenemos esto, de esta base B, ¿eh? por Gram Smith obtenemos una base ortonormal. ¿eh? U1, U2, U3. Pero lo bueno de esa base ortonormal es que yo, para obtener eh, las coordenadas de un vector respecto a la base ortonormal, pues no necesito resolver el sistema, ni necesito conocer pues, el resto de, de vectores. Si yo quiero calcular una coordenada, pues me fijo en el vector en cuestión y ya está. ¿eh? Y eso es lo que hacemos. Yo calculo el u sub 1, pero el u sub 2, u sub 3, no lo necesito. ¿eh? Se tiene que u sub 2, u sub 3, generan ese ortogonal, ¿eh? y entonces. Tú te calculas el U1, como tienes que R3, suma de ese suma directa de ese ortogonal, pues tienes que es suma de ese vector U sub 1 con el U2 U sub 3, el subespacio generado por U2 U sub 3. Entonces, ahora, como habíamos dicho aquí arriba, te tienes que escribir el vector V como combinación lineal, o sea, como suma de un vector de ese con uno de ese ortogonal, lo escribo como combinación lineal de este con u sub 2 U sub 3. Pero ya sabes que la proyección ortogonal es esta parte. Y claro, como la base es normal, eh, la coordenada eh, que te sale aquí, pues es, no depende de lo otro. Simplemente tienes que hacer este producto escalar. Entonces me quedo con la parte en ese eh, y ya está. Pues esa es la parte, pues ya está. Bien. Entonces una vez que tengo la proyección ortogonal, pues después lo único que tengo que hacer es, pues Calcular la distancia, la distancia de VS es la distancia de V, la proyección ortogonal. Vale, esto es un ejercicio típico de examen. ¿Mm? Vamos a hacer otro. pero un segundo, a ver. porque esto lo veo muy grande. No sé, cada vez esto, <laughs> unas veces le tienes que poner más esto, menos zoom. A ver si ahora me gusta el tamaño. Vale. Siguiente, vamos a trabajar también en R3. Pero ahora vamos a considerar, eh, ya sabéis, con el producto escalar canónico. Y ahora vamos a considerar S, va a venir dado por ecuaciones cartesianas, una ecuación cartesiana. Y vamos a considerar el vector V, a ver qué pongo aquí, menos 1, 1, menos 1. Bueno, vamos a poner 1, 1, 1, va, 1, 1. Entonces, vamos a calcular la distancia de VS. Bueno, la estrategia es la misma ¿eh? que hemos dicho, lo puedo hacer de dos formas si queréis. Vamos a hacerlo de la misma forma que lo hemos hecho antes, así practicamos y ya está. Mira, tú siempre que quieres calcular la distancia de un vector a S, tú sabes que esto es la distancia, ¿eh? esto ya sabes que es la distancia de V a la proyección ortogonal de V en S. ¿Vale? Esto es como cuando tú calculas la distancia de un punto en la recta. Pues tú lo que haces es proyectar perpendicularmente el punto en la recta, ¿eh? este punto P, te da aquí un vector. Q, ese haría el papel de la proyección ortogonal. Entonces, si esto es S, pues la distancia de P a S es la distancia de P a su proyección ortogonal. Es lo mismo, es la, la misma idea. ¿Vale? Lo nuestro generaliza. Bien. Entonces, aquí lo único que necesitas es calcular esto. ¿Vale? Entonces, para calcular eso, pues tú tienes. Que en este caso el espacio vectorial que es R3, siempre se va a escribir como la suma directa de S con S ortogonal, eso cualquiera que sea el subespacio de R3, ¿vale? Entonces vas a tener que tu vector V se va a escribir como un V1 más V2, ¿eh? donde vamos a tener que este pertenece a S y este pertenece a S ortogonal, y entonces esta parte de aquí. Eso es la proyección ortogonal. ¿eh? Una opción sería, calculas una base de S. Calculas una base de S ortogonal. Las unes y obtienes una base de R3. Y entonces el vector 1, 1, 1 lo expresas como combinación lineal de esa base. Entonces te quedas con la parte de S y esa es la proyección ortogonal. Yo lo he hecho muchas veces así. ¿eh? Pero... Voy a hacer una alternativa, que es, en lugar de trabajar con bases de S y S ortogonal, es considerar una base de S. Yo la puedo completar una base de R3. Una vez que tengo esa base de R3, la aplico Gram Smith. Y entonces voy a tener mmm, el R3 como en el suma de S más S ortogonal. Con una parte en s donde voy a tener unos vectores de s y otra parte de s ortogonal con unos vectores de s ortogonal, pero un conjunto va a ser una base ortogonal. Y esto lo que va a hacer es que calcular coordenadas respecto de esa base va a ser muy sencillo, tan sencillo que no me va a hacer falta conocer cuál es la base de s ortogonal, ¿vale? Vale, bueno, calculemos una base de s, que es el primer paso. <coughs> Mira. Voy a ir a saco. Nosotros, pues antes decíamos, tenemos, antes porque yo me preocupaba mucho de que no nos alejáramos de los conceptos. Decíamos, tenemos un sistema, una ecuación, tenemos tres incógnitas menos una ecuación, dos parámetros. Entonces, tú llamabas z igual a alfa igual a beta y pi 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 Entonces, tal. Pero ahora que ya vamos muy rodados, podemos tomarnos ciertas libertades. ¿Eh? Y calcular una base de S, pues tú mira esta ecuación y dime, como estamos trabajando en R3 ¿eh? y tenemos una ecuación, tú sabes que la dimensión de S va a ser 2. ¿eh? Necesito dos vectores para la base de S, dos vectores no proporcionales. ¿eh? Entonces, decirme dos vectores no proporcionales, fíjate, x más y menos z es igual a 0. Pues si te fijas solo en esta parte, X más Y. Pues oye, que la X y la Y te den 0. Pues la X1 y la Y menos 1. Y la Z, pues 0. Y ahora, aquí, te fijas en esta parte de aquí, por ejemplo. ¿Eh? Hay más alternativas. Ahora te fijas en esta parte de aquí. La x0 y ahora la y la z al restarlas te den 0, pues oye, le pones un 0 aquí y ahora pones aquí un 1 y un 1. ¿Vale? Esto está claro que es, está contenido en ese. Esto es un sistema libre. Como estos no son proporcionales, claramente, porque si tú divides el 0 entre el 1 te queda 0, si divides el 1 entre el menos 1 te queda menos 1, esto es un sistema libre. Entonces, de aquí, como tenemos un sistema libre dentro de S con dos vectores, el subespacio generado por el 1 menos 1, 0 y 0, 1, 1, esto está contenido en S. Esto tiene dimensión 2. Dimensión 2, porque eso es un sistema libre. Entonces, este subespacio tiene un sistema generador que es este, y esos dos vectores son. El sistema libre no ser proporcionales. ¿Vale? Pero esto está contenido estrictamente en R3. ¿Por qué se está contenido estrictamente en R3? Porque tienes una ecuación cartesiana. ¿Eh? Esto, por ejemplo, ya que, por ejemplo, decirme un vector de R3 que no esté en ese. Un vector de R3 que no cumpla esto. Ahí en el chat. Un vector de R3 que no cumpla eso. Pero es que va muy retrasado. Perfecto, sí. El 1, 1, 1, por ejemplo. Yo te diría más, Ismael. El 1-1-1 te sirve muy bien. Pero también el 1-0-0. El 1-1-1, un montón. Hay muchos. Muy fácil. Entonces, fijaos que tenemos ese, que es un subespacio, entre. Un subespacio de dimensión 2 y otro de dimensión 3. Ese tendrá una dimensión. Claro, como no coincide con R3, la dimensión de ese será 2. Vamos, si la dimensión de ese es 2, tenemos aquí un espacio vectorial contenido en otro con la misma dimensión. Entonces, tenemos de aquí que el 1 menos 1, 0, 0, 1, 1. Es base de S. Quiero decir, es una alternativa a esto. Diréis, te has alargado más. Sí, me he alargado más porque os he justificado todo muy bien, Antonio. ¿Eh? Pero bueno, definitiva ya tenemos una base de S que es esto. ¿Eh? Rápida. Estas cosas, si las hago yo para mí, pues yo lo veo, tengo una ecuación y razono rápidamente. ¿Mm? Que uno va formado y uno cuando ya aprende mucho, ya sabe mucho, pues oye, te puede estar saltito. Yo no quería huir de que me lo hicieras directamente eso, como algunos profes hacen, que no me parece mal, cada maestrillo tiene su librillo, pero es que en el momento te separas de los conceptos y del razonamiento, pues cuando menos te das cuenta, no sabes nada. Entonces, prefiero cierta madurez para... Seguimos. Voy a borrar eso de ahí arriba. ¿eh? Entonces ya sabemos que esto es una base de S. Bien. Vale. Entonces, como esto es un sistema libre, contenido en R3. Entonces, por el teorema de la base incompleta, ¿cuántos vectores me quedan para llegar a una base de R3? Pues tendremos el 1 menos 1, 0, el 0, 1, 1, y ahora cuántos vectores me faltan para llegar a una base de R3? ¿Cuántos? Uno, claro, ¿por qué? Porque esto tiene dimensión 2, ¿eh? dimensión de S es 2, pues tenemos una base con dos elementos y la dimensión de R3 es 3. Entonces le pones sub 3 que no te va a hacer falta calcular, pero si queréis, es muy fácil. Mira, tú te pones estos y ves, pues escalonas, ya está. ¿Eh? Simplemente añades ese. Pero es que no me hace falta poner ninguno. No me hace falta poner ninguno. Bien. Entonces, una vez que tenemos esto, obtenemos una base. ¿eh? Fijaros que estoy haciendo lo mismo. Obtengamos... Vamos a llamar a esto B. Una base ortonormal. De R3 asociada a B por Gram-Smith, pues esa base, ¿quién sería? Pues B', ya sabéis que por Gram-Smith te dice que existe siempre que estás trabajando en un espacio vectorial finitamente generado, como es el caso. ¿Cómo se obtiene esa base? Pues U1, ya sabéis, es E1 partido en módulo de sub 1 que no lo he puesto aquí, esto es sub 1 eso le llamas sub 2 y e3, entonces esto sería sub 1 partido de su módulo. Bueno, el módulo de sub 1 el del otro, no lo voy a hacer ya. ¿eh? El módulo de sub 1 ya sabéis, y vuelvo a escribirlo. Es que no quiero que os alejéis del concepto de módulo, porque es que si no, cuando llegas a un espacio vectorial de funciones, no sabes calcular el módulo, es el producto escalar de producto es La raíz cuadrada de producto escalar de ese vector por sí mismo. Eso te queda en la raíz cuadrada de ahora E sub 1, que es 1 menos 1, 0 por 1 menos 1, 0, ¿Vale? que esto es la raíz cuadrada de 1 por 1 más menos 1 por menos 1 más 0 por 0, raíz de 2 esto te queda Y ahora 0 partido de raíz de 2, que es 0. ¿Vale? Ya tenemos el uso 1. Están muy atentos por si meto la pata. Ya sabéis que el único problema que tengo yo es que al dar la clase por la noche estoy pegadísimo. Yo debería estar, si para cumplir con las horas de sueño, hace 3 horas acostado. ¿eh? Y entonces me despisto con facilidad. Pero esos son gajes del oficio. A mí me gusta hacer estas cosas a estas horas. Punto. Ahora, W2. Es igual a E2 menos E2, U sub 1 por U 1. ¿Eh? Solamente me voy, voy a calcular estos dos, ¿eh? Porque el U sub 3 no me hace falta. Ahora lo veréis. Entonces, esto sería E2, ¿dónde está E2? Aquí, menos el producto de E2 por U sub 1 dónde está u sub 1? Es esto de aquí. Por u sub 1. Esto sería. 0 1 1 de principio. Menos, y ahora este producto escalar, fijaros que es este por este que te da 0, más este por este que te queda menos 1 partido raíz de 2, más este por este que te da 0. O sea que solo te queda menos 1 partido raíz de 2. Y esto multiplicado por 1 partido raíz de 2, 1 menos 1 partido raíz de 2. Y alguien dirá, ¿por qué no he racionalizado? ¿Por qué no me he dado cuenta? ¿Qué más da? ¿Eh? Ahora, después racionalizamos eso. Y esto te queda 0, 1, 1. Y ahora, menos con menos es más. Ya multiplicas 1 partido de raíz de 2 por eso. 1 ¿eh? partido de raíz de 2 por 1 partido de raíz de 2. Esto te queda 1 partido de raíz de 2 al cuadrado, que es igual a un medio. Entonces te queda un medio. Ahora, menos un medio y esta que es 0 ¿no? ¿qué sería? 0 eh, más un medio un medio 1 menos un medio un medio y ahora 1 más 0 que es 1 ¿vale? mirar que no haya metido la pata creo que no me sale es ortogonal por lo menos ¿va bien? Si meto la pata me lo decís Estamos calculando una base ortonormal asociada a David. Vale, entonces, ahora, U2 es igual a W2 partido en módulo de W2. Sería W2, lo copiamos. Partido en módulo, pues vamos a hacer. Oye, lo hago a saco, ¿eh? Ya sabéis que esto, pues como tenemos una base todo normal, esto sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Bueno, es el, la, ra la raíz cuadrada del producto escalar de ese vector por sí mismo. Te queda esto: esto te queda un cuarto más un cuarto más uno, ¿no? Te quedaría raíz de seis cuartos. Que es raíz de 6 partido por 2. Vale, entonces dividimos, te quedaría 1 partido raíz de 6, 1 partido raíz de 6 y 2 partido raíz de 6. ¿Vale? Si quieres calcular, oye. Si quieres calcular, mira, no, nos vamos a dejar así. Puedes racionalizar, no voy a racionalizar. Después, como un resultado final, pues racionalizo y ya está, vale. Entonces, una vez que tenemos esto, ya tenemos esos vectores. Por favor, copiarme eso que voy a borrar, que si no, es que no voy a tener espacio y quiero u sub 1 es eso y u sub 2 me ha quedado 1 partido raíz de 6. 1 partido de raíz de 6 y 2 partidos raíz de 6. ¿Por qué no he racionalizado? Porque no me he dado cuenta. Cuando tenía que hacerlo con el primero no lo he hecho, no pasa nada. De hecho, el máxima muchas veces te lo da sin racionalizar esas cosas. Borro lo de abajo, ¿vale? Entonces ya tenemos los dos primeros, pero es que me sobra. Me sobra. Mira. Ahora razonamos un poquito. Porque las matemáticas es razonar. Yo ahora podría poner que. A ver, yo ahora, si quiero, puedo poner que R3, no copiéis, es eh, generado por estos dos vectores. Suma directa con el generado por U3. Esta es la parte en S. Y esta parte en S ortogonal. Y entonces no copiéis, vuelvo a repetir. Eh, ¿Qué sería la proyección ortogonal? Pues quedarte con la parte en S. La proyección ortogonal sería cogerte el vector. Multiplicas por esto. por el otro no copiéis pero yo quiero razonar eso de ahí arriba por qué se cumple esto aquí mira como esto es una base normal... tienes, bueno, lo primero que se cumple es por Gram-Smith, antes de eso es que el generado por U1 sub 2 por Gram-Smith lo hemos dicho antes, esto es lo mismo que el generado por E1 sub 2 pero generado por E1 sub 2 hemos dicho que esto es una base de S generado por E1 sub 2, eso te queda S luego el generado por U1 2 también te queda S, ¿vale? primera cosa Entiendo que se confunde con el producto escalar, pero es el problema que tenemos aquí, ¿eh? que cuando tienes dos vectores y haces el subespacio generado, pues eh, se confunde, pero según el contexto, si yo digo que es, es eh, esto, pues se entiende que esto es el subespacio generado, ¿vale? Ahora, está claro que U3 es ortogonal, como es miembro de una base ortonormal, es ortonormal, A U1 y U2. Luego es ortonormal a, a ese, ¿no? Porque ese viene generado por estos. Luego el generado por U3 está contenido en ese ortogonal. Pero la dimensión de ese ortogonal, como siempre se cumple que s suma directa de s ortogonal es R3. La dimensión de ese ortogonal es la dimensión de R3 menos la dimensión de S. Que te queda 3 menos 2, que es igual a 1. Entonces, tenemos el subespacio generado por un vector, ¿vale? Que es distinto de 0, sería un sistema libre contenido en ese ortogonal. Entonces, esto está claro. Se cumple que esto es base de ese ortogonal. En definitiva, a mí lo que me hace falta... Es que ese ortogonal viene generado por el U3. Eso es lo que me hace falta. Y entonces, pues eso es lo que hemos puesto aquí. ¿Eh? Ese ortogonal es esto. Y ese, pues ya lo sabemos, es esto. ¿Vale? Porque lo no tenemos aquí. Aquí. Bien. Entonces, claro, tú, el V. ¿Qué es este vector de aquí? Del cual queremos calcular, donde hemos borrado el V V era 1, 1, 1, no sé por qué lo he borrado, V es 1, 1, 1, entonces este vector V ¿eh? para calcular la proyección ortogonal lo tienes que escribir como combinación lineal de los vectores de esa base ortogonal, porque R3 se suma de ese con ese ortogonal y quedarte con esta parte de aquí. Entonces, claro, como eso es una base ortonormal, esa parte pues, es simplemente multiplicar v por cada uno de los vectores. ¿Y esto cuánto da? Esto sería, eh, sustituimos v. 1, 1, 1 por 1 partido raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2, 0. Fíjate, eso te da 0. Por 1 raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2, 0. Este producto escalar ya te da 0. Más, ahora, 1, 1, 1 por este de aquí. Entonces, esto te quedaría 1 partido de raíz de 6 más 1 partido de raíz de 6. Esto es un 2. Más 2 partidos de raíz de 6. Sería, ¿eh? Esta primera parte es 0 Y esto te queda 4 partidos raíz de 6 por 1 partido raíz de 6, 1 partido raíz de 6 y 2 partidos raíz de 6. ¿Vale? Y esto te queda 4 partidos 6, 4 eh, partidos 6 y 8 partidos 6. Entonces esto te queda 2 tercios. Dos tercios y cuatro tercios. Entonces ya tenemos la proyección ortogonal. ¿Vale? Y una vez tienes la proyección ortogonal, ya calcular la distancia es una tontería. Poco a poco, Brainer que llegará. A ver, a lo que os quejáis de que estáis en niveles más básicos, a ver, yo estoy explicando ahora cosas de universidad, pero tengo un canal youtube, Learning para aprender también cosas de secundaria con dibujos animados. Aquí abarco todo. ¿eh? Y yo igual veo, Gerardo, que acaba de entrar, igual veo las matemáticas de, de la escuela que las matemáticas de la universidad, ¿eh? Yo las veo igual, claro. Entonces, cuando tienes la proyección ortogonal ya es muy fácil, ¿eh? La distancia de v a s ¿eh? ya sabéis que sería la distancia de v a la proyección ortogonal eso sería la distancia v es so 1 1 1 a la proyección ortogonal 2 tercios 2 tercios 4 tercios ¿Eh? Ya sabéis que esa distancia pues, es el módulo de la resta. Y esto es el módulo y ahora 1 menos 2 tercios es 1 un tercio, 1 menos 2 tercios es 1 tercio y 1 menos 4 tercios es menos 1 tercio. Y esto te queda la raíz cuadrada de 1 tercio al cuadrado más un tercio al cuadrado más menos un tercio al cuadrado que te queda la raíz cuadrada de un noveno más un noveno más un noveno sería la raíz cuadrada de tres noveno ¿eh? y eso es la raíz cuadrada de tres partido 3. ya está la distancia ¿Eh? Vosotros después, como comentaba Raimundo antes, ahora relajadamente lo estáis viendo, está, están sonando las cosas, si no lo estáis entendiendo perfectamente no pasa nada, y después vosotros pues miráis el vídeo y lo repasáis. Pero yo no me quedo contento si no hago el ejercicio con, o, otro ejercicio con una alternativa. ¿eh? <coughs> lo vamos a hacer. Yo prefiero casi hacerlo así. ¿Eh? Al principio lo hacía de la otra forma, porque como veíamos las distancias y todas esas cosas, pero ahora los hago así. De hecho, hay otra alternativa más que vamos a ver inmediatamente. Bien, vamos a hacer otro ejercicio y lo voy a hacer de otra forma. Joder, yo no sé. <coughs> Consideramos R3 con el espacio producto escalar canónico ya sabéis que es el de toda la vida es que claro podrías tener otro producto escalar ¿eh? ya sabéis que una matriz de gram te ¿eh? da otro producto escalar ya hicimos al principio algún ejemplo ¿eh? que yo improvisé porque bueno, no me acordaba de nada vamos a considerar ahora el subespacio los X y Z pertenecientes a R3, tales que X menos Y es igual a 0, vamos a ponerlo facilito. Y V vamos a considerar el 1, 2, 3. ¿Vale? Y me piden que calculemos la distancia de V a S. Esto ya sabéis que es la distancia de V a la proyección ortogonal de V en S. Entonces lo que necesito es calcular esta distancia esa proyección ortogonal y a partir de esa esa distancia de otra forma lo vamos a hacer entonces tú, bueno la, la, el comienzo es igual ¿eh? tú siempre se cumple que r3 es la suma de s suma directa S ortogonal ¿eh? y entonces tú tienes que el v se escribe como en x más y este pertenece a s y este pertenece ¿verdad? no vamos a poner no quiero poner x y porque ya tenemos la x la y, ¿eh? y no quiero marear V sub 1 más V sub 2, donde V1 pertenece a S y V2 pertenece a S ortogonal. Entonces la proyección ortogonal ya sabes que es esta parte. Bien. Voy a razonar de otra forma para calcularla. Razonamos sin bases ortonormales. ¿Vale? Entonces, calculamos una base de S. Luego saco X menos Y igual a cero. ¿Eh? Decidme dos vectores que hagan eso. Que no sean proporcionales vale, decirme dos vectores no proporcionales que satisfagan eso, ortogonal se escribe así, David Raimundo, sigues por ahí. que no sé si... Raimundo. Hola. Ya te oigo, que sí. Hola, profe. ¿Todo bien? ¿Sí me escucha? Sí, sí, perfectamente, como si te estuviera sí, aquí, sí, Raimundo. No es que se, se fue. Ah. ¿Todo bien? Se fue la luz un ratito aquí en. Eh. Ay. Sí, se fue, me desconectó, pero sí, todavía. Pero está. ¿cómo, una cosa como estáis en Ciudad de México, que he escuchado que estaba la cosa regular. No estaba muy bien, decían. He sí. escuchado alguna noticia que había con el tema del COVID, que había algunos problemas, ¿no? Este, sí, están. Ahorita estamos un poquito. O sea, se han incrementado los casos uh -huh. de hospitalizados y, y, y algunos fallecimientos, pero la semana pasada vi que se aprobó la vacuna aquí para México. Uh -huh. Creo que ya somos el quinto país que ya la tiene aprobada, entonces, bueno, el siguiente paso es empezar la, el esquema de vacunación. Que pero hay que, con, lugares, hay que hay ir con, tran con tranquilidad, con tranquilidad, porque hasta que se vacune ¿Sí? a todo México, que sois, ¿cuántos sois? 120 millones, ¿no? Una cosa sí, así. 120 millones. Claro, hasta que llegues a los 120 millones, imagínate si gente que. Yo creo que no os vais a pasar 9 o 10 meses, como todos, o un año. Hasta sí, vacunar que sí. a todo. O sea que con cuidado. Sí, es que han habido noticias aquí en España, pues estamos viendo alrededor, ¿no? A que hemos bajado a segunda ola, pero Alemania, ya ves Alemania, tú, un país con una gente súper disciplinada. En Francia también regular, en Reino Unido parece que también. En Italia, en uf, está empezando a ponerse la cosa mal. Y, y esto del virus, y algo se ha aprendido que cuando veas las barbas de tu vecino, no me acuerdo ahora cómo se dice que es tarde ya, eh, cuando las veas eso, pon las tuyas a remojar, ¿no? O sea que ves a los vecinos y ya sabes lo que te puede pasar a ti. Y entonces, bueno, pues están diciendo ya pues, pues eso. Que vayamos con mucho cuidado. Lo que pasa es que ir con mucho cuidado, ¿qué quieres que te diga? Ir sí. con mucho cuidado con este virus es. Pues quedarse en casa, en Navidad y ya está. Sí. Y... Pero bueno, a ver qué tal, cómo va la cosa. Bueno, sí. sí. Eh, ya me han dicho por ahí, Ismael Rioja 221 y 112. Me han dicho unos vectores grandísimos, hombre. Por favor, no me digas unos vectores tan grandes, por favor, Ismael, más facilito. Puedo trabajar perfectamente. Mira, Antonio Gar ha ido un poquito más sencillo. 1, 1, 0. Ese me gusta. Pero el otro. Oye, a ver, Antonio. El otro está muy bien, pero. Fijaos que cuando tenéis que hacer un ejercicio, una base te interesa lo más sencilla posible. ¿Qué base? 1, 1, 0 está muy bien. ¿Y ahora qué otro vector añ añadiríamos? ¿Qué otro vector añadiríamos? Efectivamente, Antonio, ese, claro, bien facilito. ¿Vale? Claro, que cumpla, pues la X0, la Y0, y ahora la Z, como puede parle lo que quiera, porque no tienes ninguna condición, pues eso. Entonces tú te consideras esto, estos son no proporcionales. Luego, al ser proporcionales, estos son linealmente independientes. O sea, el conjunto de vectores es un sistema libre. Y ahora razonamos ya como antes: un sistema libre que está contenido en S, que esto está contenido en R3 estrictamente. ¿Por qué? Pues porque. Decimos un vector que no esté, pues no sé, el 1, 0, 0. No pertenece a S. Como tenemos un vector de R3 que no está en S, pues ya está. ¿Vale? Entonces, claro, esto tiene dimensión 2. Esto tiene dimensión 3. Este no tiene dimensión 3, porque está contenido estrictamente en R3, pues no hay más narices que tenga dimensión 2 ¿eh? y que coincida con ese. Entonces, llegas a que... El... Espera, ¿esto cómo lo escribimos? No, es que estoy escribiendo aquí esto. El sistema libre, tenemos un sistema libre formado por dos ventores, ¿eh? de esto llegamos a que la dimensión de ese es 2 y esos te sirven como base. ¿vale? Definitiva, esto es una base. Y ahora vamos a calcular la base de ese ortogonal. A calcularla va a ser ortogonal, me la voy a jugar. S son los X y Z pertenecientes a R3 tales que X menos Y es igual a 0. Y ahora fijaros la cosita que voy a hacer. Esto no lo he hecho yo mucho, ¿eh? Esto copiamos. Y pongo X por 1, más y por menos 1, más z por 0. X, he puesto x por 1, menos y, he puesto más y por menos 1. Y como no hay z, he puesto más z0, es igual a 0. ¿Para qué he hecho eso? Porque fijaros que esto que acabo de poner aquí es el producto escalar de x y z por 1 menos 1, 0. O sea que esto sea los x y z pertenecientes a R3, es son los x y z pertenecientes a R3, tales que x y z multiplicados por... 1 menos 1, 0, eso te queda igual a 0. O sea, se cumple que los vectores de S son X, Y y Z ortogonales a 1 menos 1, 0. Luego esto implica que 1 menos 1, 0 es ortogonal a S. ¿Por qué? Porque... Todos los vectores x y z de R3 cumplen que al multiplicarlos por 1 menos 1, 0, da 0. Luego tenemos que el conjunto formado por el 1 menos 1, 0 está contenido en ese ortogonal. Pero la este es un vector distinto de 0, 0, 0. Luego es un sistema libre. Pero la dimensión de ese ortogonal, ¿cuánto es? La dimensión de R3 menos la dimensión de S. Eso es consecuencia de que. La propiedad de esta, que es R3, es la suma directa de S con S ortogonal. Y esto te queda 3 menos 2, que es 1. O sea, tienes un vector distinto de 0, 0 en S ortogonal que tiene dimensión 1, pues tienes que ese vector es una base. Esa es una forma de calcular a partir de las ecuaciones cartesianas. Otra forma es que ese ortogonal son los vectores que son ortogonales a ese, por lo tanto son los que son ortogonales a una base de ese ortogonal, y de ahí te sale también. A mí me gusta esto, ¿eh? como lo acabo de hacer. No, la verdad es que no lo he hecho nunca así. ¿eh? Yo cuando lo hacía en clase, esto no lo hacía así. Este año lo voy a hacer así. Oye, uno va mejorando, ¿no? Es que así sale muy fácil. Entonces, ya tenemos aquí la base de ese y la base de ese ortogonal. Eh, permitirme aquí que lo voy a poner aquí base de s es 1 1 0 y 0 0 1 y base de s ortogonal es eh, 1 menos 1 0 Os voy a decir una característica que tiene un buen profesor con respecto a uno que no es tan buen profesor. Y eso viene a, a dar la razón a un comentario que hacen muchas veces los estudiantes y, y a mí no me gusta mucho ese comentario. Eh, que dicen, es que sabe mucho pero no sabe explicar. Eso ocurre cuando un profesor Hace un ejercicio, lo hace bien y ya está. Pero yo creo que un buen profesor se esfuerza para que los estudiantes entiendan eso. O sea, la labor de un profesor no se limita a hacer los ejercicios. Se limita a hacerlos de forma que los alumnos los entiendan, entiendan bien todo lo que interviene en ese ejercicio y después estén capacitados para hacer un nuevo ejercicio. Y esto es una obsesión mía siempre. Cuando yo hago un ejercicio, ¿me entenderán los estudiantes? Evidentemente, a ver, esto no son sumas y restas, esto es más complicado. ¿eh? Pero bueno, lo que hay que hacer es lograr que esos mecanismos que tenéis vosotros en la cabeza, ¿eh? esos engranajes, pues empiecen a razonar y razonar y que vosotros, en definitiva, seáis independientes. Vosotros pensáis que yo esto lo preparo antes de explicarlo, yo no lo preparo. Yo me he echo al toro y empiezo a hacerlo y ya está. Bueno, borramos todo esto, ya tenemos la base de S y S ortogonal. Fijaros que es otro procedimiento para calcular. ¿eh? Lo malo es que ahora, como yo voy a unir esas bases, ¿vale? Lo malo es que como no es una base de S ortonormal, pues para calcular, la, para calcular la proyección, pues voy a tener que calcular todo. Mirad, aquí llegas a que esto unes las bases. Siempre que uno es una base de S con una base de S ortogonal, esto te queda una base de R3. Base de R3. Una base de R3 con la particularidad de que esto es una base de S y esto es una base de S ortogonal. Entonces, tú te coges ahora tu vector V123 y lo puedes poner como combinación lineal de esa base. Alfa por 110 más beta por 001 más gamma por 1 1 0. Y ya sabes que la proyección ortogonal es esto, esto sería la proyección ortogonal de VNS. ¿Qué desventaja tiene esto con el anterior procedimiento? Que ahora no tengo más huevos, con perdón, de para calcular esta parte calcular también que intervenga la alfa. Cuando tenés una base ortonormal, tú puedes calcular alfa y beta. De hecho, es una base ortonormal ¿no? también. O sea, a ver, es una base ortogonal. Pero bueno, ya ha dado la coincidencia. No tiene por qué cumplirse. Porque he cogido una cosa muy sencilla. ¿Vale? ¿Eh? Pero tú, cuando tienes esto, ahora, tú no tienes para calcular eso, pues tú te haces esto: alfa más gamma. Es que da la coincidencia que es un sistema ortogonal, eso. Pero bueno, alfa menos gamma y beta. Pero de todas formas es muy fácil: ¿eh? alfa más gamma es igual a 1 alfa menos gamma es igual a 2 y beta es igual a 3. Este es que es muy fácil. Bueno, de, si sumas esta, la primera a la segunda, te queda 2 alfa igual a 1 más 2, que es 3. Luego alfa es igual a 3 medios. Sustituyes aquí 3 medios más gamma es igual a 1. De aquí gamma es igual a 1 menos 3 medios. No menos 3 medios, eso te queda menos 1 medio. ¿Vale? Entonces, 1, 2, 3 es igual alfa, 3 medios por 1, 1, 0. Más beta, que es 3, por 0, 0, 1. Más gamma, gamma, ¿dónde estás? Eh, gamas, aquí. Gamma es menos un medio por 1 menos 1, 0. Y entonces la proyección ortogonal es esto de aquí. Entonces la proyección ortogonal de V en S sería 3 medios por 1, 1, 0 más 3 por 0, 0, 1 es igual a 3 medios, 3 medios y 3. Una vez que tenés la proyección ortogonal, pero a mí me gusta comprobar si sí, está ahí. Entonces, la distancia de V a S es la distancia de V a la proyección ortogonal, igual a la distancia del V que es 1, 2, 3 a la proyección ortogonal que es 3 medios, 3 medios, 3, y esto te queda el módulo y hacer la resta. 1, 2, 3 menos 3 medios, 3 medios, 3. Y esto te queda el módulo de 1 menos 3 medios, menos 1 medio, 2 menos 3 medios, 1 medio, y 3 menos 3 que te queda 0. Y esto ya sabéis que es la raíz cuadrada producto escalar. <laughs> Perdonad que lo ponga con tanta existencia eso, ya sé que es la suma de los cuadrados, ¿eh? pero es que lo quiero poner así para que no se nos olvide cuando trabajemos después con lo otro. Eh, una cosa buena que tiene esto, esto aquí, una cosa que tiene esto es que no, no trabajas con raíces. Claro, las raíces que trabajas con el otro, pues después se te van. Mira, ¡Ay, qué chulo! Te ha quedado el coseno 45 grados. ¡Qué maravilla, Dios mío! Un sabor de maravilla. A ver cómo va la cosa. Espérate. Somos 982 ya. Pero nos queda todavía, ¿eh? Yo no sé. Bueno, que lo había dicho antes que quería saludar a alguien, pero no he dicho quién, eh, para que padeciera. A don Luis Casanova. Don Luis Casanova desde Panamá. Igual se ha incorporado ya. ¿Qué horas en Panamá? Creo que tengo que restar. ¿Cuántas? Siete horas, ¿no? O sea, que en Panamá son las. 12. Las cinco de la tarde. ¡Ah, ya es hora de descansar. Un, si me piden un vector ortogonal a U, pero que pertenezca al generado por U sub 1 U 2. No lo entendió. Si te dieran las tres ecuaciones cartesianas de R3, las tres ecuaciones, tres ecuaciones cartesianas en tono de R3, si son independientes de las ecuaciones, eso te queda cero. No sé si te refieres a una base de R3. Si tú eh, quieres calcular la proyección ortogonal en todo el espacio vectorial, te queda el propio espacio vectorial. No tiene sentido, ¿no? Porque tienes que escribir ese espacio vectorial como suma de ese espacio vectorial más su ortogonal, su ortogonal es el cero. O sea que los vectores, las proyecciones ortogonales coinciden y la distancia sería cero. No sé si es que te refieres a eso. El lenguaje algebraico. Sí, 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 sí. Es lenguaje algebraico, lógicamente, ¿eh? Nada, nada, Carolina. Creo que te, que, te, que te ha venido esto un poco así. Es sencillo, ¿eh? Este es el problema que tenemos en YouTube, ¿eh? Que, que bueno, que empiezan a recomendar y dicen, joder, no, no le pulsa a nadie, esto interesa a muy poca gente, claro. ¿Sí? Y entonces se pone uno a sumar ahí números, ¿eh? Y todo eh, visitas, mejor, ha salvado la vida, claro. A ver, porfa, esos mensajes que me habéis. Que me enviáis. Donde ayuda, 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 ayuda. Ya sabéis que tenemos distintos grupos para ayudar. ¿eh? No me lo enviéis a mí, que yo. Uf. Bueno, pues así sería esto. Yo creo que mañana vamos a empezar. Bueno, mañana no. A ver, igual el jueves. Porque yo mañana me estaré de viaje. Y pasado estaré cansado. O igual no, igual estoy descansado. Imagino que estaré cansado porque son 5 horas de clase. Y después, y además son tres allí en la universidad, ¿eh? con alumnos fuera y dentro. Eso me cansa es in increíblemente. Sí, va por ese rollo esto, sí. Espera que son proporcionales, Tancher. A ver, me he quedado con la duda, Antono. A ver si te he respondido bien o no. Es la Universidad Politécnica de Cartagena. Una universidad enorme de pequeño tamaño. ¿Te ha quedado claro, no? Si te, tú trabajas con tres ecuaciones cartesianas en R3 y si son independientes, eso te queda cero. Entonces, claro, el ortogonal del cero es todo el v. La distancia de v al cero siempre es el módulo de ese vector. Nada, Eduardo, lo pasas por ti, ¿eh? Esto simplemente es un apoyo, ya está. Pero siempre da una ecuación y luego coge dos para ese Eso no lo entendió. O sea... Tú, de subespacios para estos ejercicios, puedes tener subespacios de dimensión 1 o 2. Si es un subespacio de dimensión 1, tienes dos ecuaciones independientes. Si tienes un subespacio de dimensión 2, tienes una ecuación independiente. ¿Eh? Siempre el ortogonal, como dimensión de S más dimensión de ortogonal, pues te queda todo, eh, la dimensión de todo el espacio vectorial. pues Es que 3 no puedes tener. En R3 no. Claro, si tienes 3, tienes que S es 0. Entonces, V se escribiría como 0 más ortogonal, que es V. V, ¿eh? te lo escribo. Si S es igual a 0, esto me está mosqueando. ¿Por qué no me deja esto ponerlo normal? Ay, qué pesados que son. Trabajamos en R3. ese es un subespacio que viene dado X y Z. Tres ecuaciones independientes. ¿Ya sabes? Tres ecuaciones independientes no lo hemos definido, pero serían tres ecuaciones que al hacer Gauss pues no se te va a ninguna. Esto te queda que es S, el subespacio generado por el cero. O sea, lo que hemos llamado el cero. ¿vale? Subespacio cero. Entonces, es ortogonal. ¿Qué ha pasado? He oído ahí un ruido. Eh, espera, espera. Que esto no lo tengo extrañado. he dicho que esto no. Es un segundo. ¿Qué ha pasado por aquí? Ah, uy, parece que estaba durmiendo. Menudos pelos tengo, eh. Ah, Raimundo, que está por ahí, que ha puesto la pantalla por eso. ¡Ay! Qué, ¡Qué oscuro! ¡Qué raro se ve! A ver, un segundo, seguimos. Ese es esto. Si ese es cero, es ortogonal son los vectores V de R3, tales que al multiplicarlos por 0 te da 0. Pero esos son todos. Eh, ya sabes. Entonces, tú cuando escribes el S como suma de S más un ortogonal, esto te queda R3. En definitiva, lo que tienes es que R3 es el S que es 0 suma directa con su ortogonal, que es R3. Entonces, si tú te consideras V perteneciente a R3, si tú lo quieres poner como uno de estos más uno de estos, pues el V, la única opción, es 0 más V. Y entonces la proyección ortogonal sería esto. Entonces la distancia de V a S la distancia de V a su proyección ortogonal. Bueno, eso lo puedes razonar más fácil, es el ínfimo de las distancias, pero solo hay una distancia porque solo tienes un vector en S, ¿eh? que es el módulo. Muy buenas tardes, Café 32, Café 32. Hola, Loy, ¿qué tal? Saludos. Ahora lo vemos. Vamos a ver. Ah, sí, sí. Genial, genial, Raimundo. Nada, ah, sin problema. Vamos, dudas que me preguntan. Vamos ya a ir cortando y ahora ya hablamos, Raimundo. Muchas gracias. Vale. Duda. Me preguntan por ahí una duda. ¿Cómo construye una matriz a, a su iJ? No será que un examen. No me fastidiéis. Mira que eso me, 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 me pondría, ¿eh? A sub ij es igual a 2i menos 4j al cuadrado. ¿Esto? Pues calculalo. Esta matriz sería, pues, cuatro filas y cinco columnas. A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 1, 4, A sub 1, 5, A sub 2, 1. A sub 2, 2, a sub 2, 3, a sub 2, 4, a sub 2, 5, a sub 3, 1, a sub 3, 2, a sub 3, 3, a sub 3, 4, y a sub 3, 5, y a sub 4, 1, a sub 4, 2, a sub 4, 3, a sub 4, 4 y a sub 4, 5. Entonces, por ejemplo, este de aquí, ¿cómo se calcula? Esto sería igual. Y ahora te pones lo que da de resultado. Por ejemplo, la sub 3, 4, ¿qué sería? Sería 2, aquí la i vale 3, la j vale 4, pues sustituyes la formulita que te han dado, 2 por 3 menos 4 por j, que es 4 al cuadrado, te queda 6 menos 4 por 4, 16 por 4, 64, y esto te queda menos 58. Entonces, ahí tendrías en esto, aquí tendrías menos 58, y así lo haces esto. ¿Más dudas? Si me dan la matriz de cambio de base de un endomorfismo, no tiene sentido, Carlos. No hay matriz de cambio de base de un endomorfismo. Hay matriz de cambio de base de una base a otra. ¿Eh? No hay matriz de cambio de base de un endomorfismo. Mira a ver si me dices bien ese enunciado. Por favor, Carlos. Vale, podéis preguntar dudas de álgebra lineal. Disparar. De los contenidos que tengamos en el canal, ¿eh? Voy compartir todo. ¡Ale, va, Disparar. Dudas. Vale, resuelvo dudas. álgebra lineal. Pero no os viciéis. Dudas. No es un plano, Ismael. X menos Y igual a cero... Fíjate que tienes en R3, X y Z, luego resolver el sistema. Tú lo que estás escribiendo es esto. No, eso es un plano. En, el, en, el, en, en R2 sí que sería una, una recta. ¿Vale? Pues razonar, pues bueno, como razonas, resuelves el sistema, tienes tres incógnitas menos una ecuación, dos parámetros, llevas z igual a alfa y igual a beta, entonces sustituyes aquí, x menos y que es beta es igual a cero, luego x es igual a beta. Entonces, sí. Si X y Z pertenece a S. X y Z sería igual la X eh, beta, la Y beta y la Z alfa. Eso te queda beta, beta 0 más 0, 0, alfa. Y esto te queda beta por 1, 1, 0 más alfa por 0, 0, 1. Entonces observa que tienes... Pues es una recta. ¿eh? Tienes una ecuación vectorial con una recta, como puedes ver. Dos vectores, dimensión 2. Bueno, recta, un plano, quiero decir. ¿Más dudas? ¡Ay! Lo vuelvo a hacer. Me cago en la leche. Lo vuelvo a hacer, ¿vale? Perdón. Lo no vuelvo a hacer. Ya, ya, ya me lo habéis dicho. Sí, ya, ya lo he puesto. X menos y es igual a cero. Bueno, esto de aquí. Sistema. Tenemos tres incógnitas. Siempre las incógnitas hay que mirar ahí. Menos una ecuación. Dos parámetros. Entonces llamas z igual a alfa igual a beta y a ver si funciona. Sustituyes ahí, x menos beta es igual a 0, o x es igual a beta. Entonces, si x y z pertenece a ese, x y z sería igual. La x, beta. La y, beta. La z, alfa. Entonces queda beta, beta, 0 más 0, 0, alfa esto te queda beta por 1, 1, 0 más alfa por 0, 0, 1. Entonces, esto lo puedes ver como una ecuación vectorial, como tienes dos vectores, la dimensión de es estos, ¿no? Ese viene generado, si quieres, por 1, 1, 0 y por 0, 0, 1. ¿Vale? Como estos vectores no proporcionales, entonces se tiene que es un conjunto formado por esos dos vectores. Es un sistema libre, un sistema libre que genera ese es una base. Como siempre. Dimensión de S igual a 2, plano. Un plano que pasó por el 0. 0, 0. ¿Más dudas? Me da un vector, por ejemplo, 3, 2, 1, y si lo multiplico por x y z, obtengo el complemento ortogonal a ese vector. 3x más 2, obtienes el conjunto de vectores de red 3 que son ortogonales a ese vector. O sea, el complemento ortogonal del subespacio generado por ese vector. Claro, claro que sí. ¿Claro? Igualas a 0. 3x más 2, y más z igual a 0. Esos son los conjuntos de los vectores x y z, tal que al multiplicarlos por 3, 2, 1 te da 0. ¿eh? Por la propia definición son todos ortogonales. Genial, Ismael. Más cosas, más dudas. ¡Ah, disparar. Que aquí disparo yo. Que me podéis preguntar lo que queráis. Así de claro. De álgebra lineal. Si me dan la matriz de un cambio de un endomorfismo, ¿cómo puedo calcular las ecuaciones de F de respecto a una base dada? Pues depende de la matriz que te den. ¿eh? Si tú tienes un endomorfismo F de R3 en R3, imagínate que tienes la matriz de ese endomorfismo respecto de una base B1. ¿eh? B1 y B2 bases de R3. Vale. La C. ¿Cómo calcular MB2F? Pues tú como sabes esta, te escribes. Ahora, ¿quieres calcular esta? Empiezas por B2. Esto va a ser de R3, esto va a ser de R3. Aquí te pones la identidad. Te pones la identidad para no modificar. Esta es la primera, segunda, tercera. La que lo hace todo en un paso sería MB2F. Esto es una composición de tres aplicaciones, por lo tanto tendrías tres matrices. ¿Eh? Esta sería la primera. Siempre cuando tienes una matriz para calcular la imagen lo pones detrás. Segunda y tercera. Ya simplemente tienes que ponerte. La primera Pues es esta. MB2B1 de identidad de R3. La segunda, MB1B1F. O sea, MB1F. Y la tercera, MB1B2, identidad. Y estos son matrices de cambio de base. Matrices de cambio de base o lo haces por definición, como se calculan las matrices de cambio de base. Otra opción es hacerte pues, un puente. ¿eh? Un puente es que tú quieres calcular la matriz de B1B2, pues te escribes. B1. B2 y en medio te pones la base canónica. R3, R3 y R3. Puedes hacer perfectamente. Te pones aquí en la identidad. Te pones aquí en la identidad. ¿Vale? Entonces la matriz que me base B1, B2, o sea, lo que haces directamente. Esta es la primera esta es la segunda. Eh, esto lo pones como producto de 2. Pues aquí, la primera es esta, porque siempre para calcular la imagen pones el vector al final, está es la segunda, entonces la primera MB1C de la identidad de R3 y la segunda MCB2. Esta matriz de cambio de base es muy fácil de calcular, porque la segunda es la canónica, es copiar la primera en las columnas y esta de aquí, pues hacer la inversa, que es poner la B2 en las columnas y después hacer la inversa de su caso obtenido. Más dudas. Eh, si a ti te dan componentes JRSJ, si a ti te dicen el vector 1, 2, 3, es 1, 2, 3. No penséis en coordenadas. 1, 2, 3 es 1, 2, 3. Escrito la forma genuina de vectores de la base de R3. Pero esto, como coordenadas, coincide con las coordenadas respecto a la base canónica. Pero no es porque te estén dando las coordenadas respecto a la base canónica. Es porque 1, 2, 3 es 1 por 1, 0, 0, más 2 por 0, 1, 0, más 3 por 0, 0, 1. ¿Eh? ¿Esto qué coordenadas son? Pues esto, en principio, no son coordenadas. Los vectores de R3 son ternas de números reales. ¿Ya está? ¿Vale? O sea que, si a ti te dicen... Que es respecto de una base, o te dirán esto o te dirán esto. A mí no me gusta esta segunda anotación, ¿eh? Alguna vez la he utilizado para tener que escribir menos, pero bueno. Más cosas. A ver, María José Bejarano. Si tenemos, por ejemplo, S, X y Z pertenecientes a R3 tal que X menos Y es igual a cero, a Z demostrar que es subespacio pues lo típico pásate el Z a la otra parte restando y coge dos escalares, dos vectores de ahí lo hace, no tiene más y el segundo de las matrices eso no es subespacio fíjate que que ahí te falla ¿eh? que el 0, 0, 0, 0 la matriz 0, 0, 0, 0 no está en E, y como E no contiene al neutro del espacio vectorial de las matrices 2x2, con coeficientes en R, pues no sería el segundo, no es sube espacio. Pero, pero siempre, cuando tengáis que ver que algo sube espacio, ¿eh? siempre, eh, como ha escrito aquí María José, eh, igualaroslo a cero. Ese, como ella ha escrito, tú enseguida que te pongan esto. tal que x menos y es igual a z, pues tú, tú pásatelo todo a una parte. Esto, búscate ejercicios, busca... Eh, ahora te lo busco yo. Puedes trabajar con los bloques según te permitan las propiedades. ¿Eh? Habría que verlo. Yo no. Hace siglos que no he trabajado con matrices por bloque. Si te refieres a operar y esas cosas, hace siglos. Más cuestiones, más duras. Más dudas todavía hace estragos ¿eh? el costipado. A ver, mare José, mírate los primeros vídeos de eso. No un cuadrado vendría dado por desigualdad de Santo Hogar. De nada, Mare José. Te espero más días. ¿Alguien se nos apunta al grupo? Somos 983. El Pedro está diciendo que quiere que llegamos ya. A ver. Somos... La gente que está aquí está en nuestro grupo de Telegram. Es gratis. Apúntate ya. Solo un clic en. ¿Cuánto nos faltan, Pedro? ¿Qué hacemos? Yo llegaría esta noche, yo creo que lo podemos lograr. Nos quedan 17 personas para llegar. En el grupo se han apuntado esta noche Esteban, Ana Más, Wendy, Guagua, Marcos, Alto Capo, Hasenbel, Alfonso Luna, Juan Molinas, es que me avisa lo de la pantalla. ¡Ay, qué grande, Juan! Y Van Guarino, que está en primero carrera de física, y que le ayuda a esto, me alegra mucho. Ismael Rioja también, Alex. Vamos a ir sumando a gente, porfa. Eso sí, me tenéis que ayudar con mis cositas, con el, el, el Yupai, con todas cosas. Oye, que tenemos un vídeo más chulo en el Yupai y el próximo, que ya salgo moviendo las manos con una soltura, pero increíble, ¿eh? Que el Alberto se lo ha currado, pero alucinante, ¿eh? Genial, David. <coughs> A ver, alguien más. ¿Quién se ha unido? Esteban. Magnífico. David, ya te veo. Esteban. Que no me... Víctor o alguien que no había puesto el código. ¿Cuántos estamos ahora, Víctor? 986, me faltan 14. 14 más. 14 solo. Seila Vázquez. Todo el que se vaya apuntando lo voy a ir nombrando y queda para siempre en este directo. ¿Quién más apunta? Seila. Somos 987, me faltan 13. 13 me faltan. ¿Quién da más? Dime G de Z. Alguien más se me apunta. A ver, porque me dice aquí que faltan 10. A ver, lo pongo aquí. A ver, el grupo es para ejercicios y todas estas cosas, ¿eh? Genial, Sheila, muy bien. Sí, ya te veo, Shirley. Alguien más... Porque tienes que tener el Telegram. ¿Alguien más? Vamos, que me quedan trece. Que me quedan trece. Va, si llegamos a mil, me rapo por cero. <laughs> Ay, señor. Vamos. ¿Pero cómo puede ser así? Dios mío. Pero vosotros, ¿qué pensáis? ¿Que eso va a ser spam o va a ser alguna cosa? Vamos a ponerlo otra vez. No podemos, ¿eh? Cuesta. Es que, claro, como la... Ya, ya, ya te he visto. ¿Eso qué pasa aquí? Ahora qué me está haciendo... ¿Alguien me ha metido un virus? Esto se me está haciendo pequeño. No sé qué he hecho. de DZ. Ah, que hoy estoy. ¿Eh? Vale, que me voy a dormir. Como no os apuntéis, me voy a dormir. ¿Cuántos somos? ¿900? Oye, que faltan 13, ¿eh? que número más feo. O molinas, que te veo ahí en Twitter. Vale, ya estamos juntos en Twitter. ¿Alguien más? Ah, pues ya, nos vamos a dormir. Que es tarde. Hacerlo con H. Teorema segundo teorema de isomorfías, os lo vamos a hacer, ¿eh? Nada, Antono. Tuteame, hombre, tuteame. Genial, GTZ. Pues lo dicho, que nos vemos no sé cuándo. Mañana subiré a Yupai. Mañana por la mañana tengo que grabar vídeos tanto de este canal como del otro canal, ¿vale? y bueno, pues eso Pedro que no hemos llegado a ver, igual llegamos, yo creo que llegaremos no en estos días, poquitos días que quedan ya mil, ¿eh? nada, gracias, muchísimas gracias Pedro, Luis Casanova, saludos ahí a Panamá de nuevo, que vaya bien, Marines, muchas gracias igualmente, nada, genial, quédate hasta las y media, pero vamos a ver ¿eh? Que estoy reventado, hombre, que son las doce y media. Yo no sé dónde está, pero aquí en España es tarde. Nada, David, y bienvenido al grupo, ¿eh? Qué bien que estés por ahí. ¿Alguien más que me quede por ahí? Carolina, nada, igualmente, que descanses. Juan, genial, ya estamos en Twitter conectados, ¿eh? Tenemos que hacer algo en Twitter. Tenemos que hacer algo en Twitter, allí me molaría nada. Diego, qué, qué grande. Oye, seguirme en Twitter, ¿eh? No por nada, sino para estar conectados allí en Twitter. Os pongo aquí la dirección de Twitter por si alguien no me sigue. En Twitter hay 154.000 personas. ¿Eh? En Twitter. Así hacemos ruido. Que yo veo a gente que cuando meten un tweet le salen 500 retweets. ¿Eh? Y, y claro, me... ah, lo sé, Humberto, grande. Muchísimas gracias. Espero que vayan bien las clases. Humberto, ¿habéis terminado ya las clases o qué? Dímelo por ahí rápidamente. Muchas gracias. Nada, muchas gracias. Mira un retweet de Juan Molinas para que veáis. No te preocupes, Humberto, que no pasa nada. Gracias, GDZ. Bueno, pues lo dicho, que nos vemos. ¿Vale? Hasta luego. Adiós. Ahora me relajo un poquito. Leo un poco el periódico. El periódico que no he leído el de hoy, no he tenido tiempo. Gracias. Hasta luego. Adiós. Mañana el vídeo de por porfa. ¿eh? Apoyadme allí. Gracias.